Pero ahora ya tengo el perfil, la patología de ella, que ¿Ya? es una persona narcisa total. Y tiene una sangre fría enorme, por lo tanto. Por eso es que habla, parece bajo, pero en el fondo, sin inflexiones de voz. La psicóloga Carmen González analizó a la genocida Dina Boluarte y aseguró que ella tiene una sangre fría enorme. Por eso, a pesar de que habla en un tono bajo, lo hace sin inflexiones de voz, porque no quiere que se den cuenta de su cólera. Por eso parece que no tuviera alma, tiene una sangre helada. Y es que a la usurpadora no le interesa nada más que llegar hasta el 2026 como presidenta. Por eso ni siquiera le interesa que la menosprecien. Además, resaltó que Dina la asesina es una persona a la que le gusta el poder y que es una persona bien narcisa. Esto podría deberse a que fue la última de dos hermanas y a causa de eso aprendió a mirarse envidiando a sus hermanos y queriendo ser poderosa como ellos. Para Carmen González, lo que sí se le ve a la dictadora es la gran insensibilidad que tiene, pues cuando asumió la presidencia, lo primero que dijo es que se preocuparía por todos los nadie, pero luego de los 60 muertos jamás se mostró adolorida, porque solo le interesa a ella y le interesa quedarse en el poder. A continuación te mostramos el video. Y tiene una sangre fría enorme, por lo tanto. Por eso es que habla. Parece bajo, pero en el fondo, sin inflexiones de voz. Como si no tuviera alma, tiene sangre helada ella. No le interesa nada. Lo único que le interesa es llegar al 26, sentirse que ha sido la presidenta. No le interesa ni siquiera que la desprecien. ¿Cuál es el perfil psicológico de Ya, Dina? mira, yo he venido estudiando a Dina Boluarte. Entonces decía, le gusta el poder, traiciona. Pero ahora ya tengo el perfil, la patología de ella, que ¿Ya? es una persona narcisa total. Hay un narcisismo primario que tenemos todos cuando somos bebés, donde todo eres tú, no te importa que tu mamá esté con el seno herido, igual tú quieres tu leche, no piensas en nadie. Pero cuando hay determinados problemas en la familia, y ahora voy a dar una hipótesis, tú te quedas con un narcisismo secundario, donde tú eres el foco de todos sus intereses, pero tú tienes una personalidad que es como si fueras normal. Entonces, no hay que olvidarnos que ella fue la última hija, la última de una larga familia. De De dos la hermanos, última, la ¿no? verdad. ¿Ah? Es la última de 12 hermanos, es lo que Ya, son. entonces, mira, la Sí. mamá ya no tiene tiempo. Es una, siempre la Benjamina o el Benjamín es una criatura donde nadie se preocupa de ella, o muy pocos, que tiene cólera, está en la mesa, la hacen callar porque es una enana. Entonces, esta persona, como siente que no hay ojos que la miran, ella aprende a mirarse envidiando a los hermanos, con una cólera enorme y queriendo ser poderosa como ellos. Entonces, ella, si tú te das cuenta, no es agresiva. Habla en voz baja, pero monótona, sin inflexiones de voz, como que no quisiera que se den cuenta de su cólera. Pero lo que sí se ve es la gran insensibilidad que tiene. Cuando ella asume, dice, me voy a preocupar de los nadies, porque en ese momento ve al pueblo y se siente emocionada, pseudoemocionada. Pero luego hay 60 muertos y nunca la he visto adolorida. Quiere decir entonces, porque cuando tú eres sensible, te ves tu pena y ves la pena de los otros, la ves en tu corazón. Una madre llora y te conduele, un padre llora, te conduele. No, ella no. Ella se queda con una cara tan rígida. Entonces, no es que no es buena, no es mala, es narcisa. Es ¿Ya? una persona que solo le interesa a ella. Y mira qué mala suerte tenemos los peruanos, no sé si es mala suerte porque no existe, que tenemos dos mujeres. Tenemos una mujer importante como Carmen Mateo, historiadora, hay otras. Pero tenemos en la política mujeres horribles. Tenemos a Dina Boluarte, que es una narcisa que no le interesa nada, no se da cuenta de la realidad, sigue en la onda de que ella es provisional por un tiempo. Tenemos también, y que no piensa, porque no pensar no es decir que es Hitler de tal o cual manera. Pensar es ver todo el paisaje y ver cómo ella se mueve, cómo hacen los demás y cómo ella actúa. No tiene esa capacidad. No, por eso habla sin convicción. Tenemos a Carmen Alba, que la naturaleza, en mi opinión, no le ha dado inteligencia, y encima es prepotente, y encima no se controla emociones y llora. Y tenemos a Keiko Fujimori, que nunca la he visto condolerse ni llorar por nada. Entonces, tenemos, y allá haciendo cola la fiscal. Entonces, es tremenda esta personalidad. No ha dejado títere con cabeza, Carmen, Claro, pero es que es verdad, no te das cuenta que son parecidas, y como probablemente esta Benjamina, siendo niña, no ha tenido poder frente a los hermanos, entonces ella necesita el poder. Y lo que quiere es llegar al 26 y viajar por todas partes. No es una adulta emocional que se caracteriza por pensar en los demás. Ella, fíjate, estuvo en Juliaca un año antes de las muertes. ¿Y qué hizo? Dijo, en Juliaca, dijo, si es que se va a Castillo, me voy, y se abrazaron. Ahora hay 17 ataúdes en el mismo sitio y no le quita el sueño. Pero ¿por qué me doy cuenta que es una prepotente escondida? Porque esa área de poderosa le sale cuando está con los militares,
o cuando tocan banda militar, la banda toca. En ese momento hay una metamorfosis y tú la ves derecha, o sea, cambia en ese momento, le sale aspecto de cachaca, de prepotente. Ahora, todos tenemos eso, todos tenemos de todo, pero con una diferencia, que yo me conozco, tú te conoces cuando te sale pues tu aspectos feos, tú te das cuenta del toque y no dejas que salga. Ella no se da cuenta, ella no se da cuenta. Cuando le sale el Entonces, Hulk. pero además otra cosa, como ella, y quiero yo que la gente entienda lo que es el narcisismo. Yo como terapeuta no digo que es bueno ni malo, pero yo si soy coja no puedo ser profesora de ballet. Y quien no ama al pueblo y a este pueblo pobre no puede tener autoridad, no puede ser política. Es condición sine qua non que haya una preocupación por el bienestar común, pero no una persona que continúa siendo narcisa desde pequeña. Y no me digas que ha ido a una terapia para ver la cólera que ha tenido contra los hermanos que eran más poderosos, que es normal en la infancia. Por tanto, la traición para ella es Chancay de 20 y tiene una sangre fría enorme, por lo tanto. Por eso es que habla, parece bajo, pero en el fondo, sin inflexiones de voz, como si no tuviera alma, tiene sangre helada ella. No le interesa nada. Lo único que le interesa es llegar al 26, sentirse que ha sido la presidenta. No le interesa ni siquiera que la desprecien. A los 42 días de estar en el gobierno, habían 50 muertos. No le quiten sueño. Va donde Otárola y Otárola, que como una nana, le dirá tranquila y siguen. O sea, son una dupleta espantosa, Otárola y ella. Terrible, Ahora. tremendo. No es fácil ser una narcisa, no es fácil, porque es como tener una doble estructura. Ella en el fondo sabe que no es capaz, sabe, pero vive ahí mirando, pero no se preocupa por nada, porque si ella podía dar, proponer leyes, no hace nada. Es como una zombie. Pero claro que a Otárola le interesa asumirla para él tener poder. A la A la nana. derecha le interesa tener una persona que está ahí como inválida en un coche para jalarlo y para que no lo ataquen. Pero el pueblo es el infeliz. Hay una indiferencia macrosocial, no se interesa por nada. Y además, como no tiene desarrollo humano, ella no sabe que no existe el olvido, existe la falta de memoria. Los puneños, la gente rural, no se acordará en este momento de todo, pero va a llegar un momento en que sí van a desesperarse, porque no existe el olvido, por un ratito, la falta de memoria. Y es demasiado ataque. ¿Cómo es posible que vengan las mamachas de Puno y digan, no, acá les traen? ¿Y cómo es posible? No puede asumir que este país tiene varias decenas de años de pobreza. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de la psicóloga Carmen González? ¿Crees que Dina la asesina es una narcisista a la que no le importa el pueblo peruano? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.